Señor, abre mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Al Señor, al Dios grande, venid adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, Dios grande, venid adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Al Señor, Dios grande, venid adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Señor, Dios grande, venid adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, Dios grande, venid adorémosle. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. Te sigo sin mi veneno, te sigo sin mi te vas. Llévame tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque pienses que eres tú la vida de la armonía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida, mil veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarlo no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Para ti es mi música, Señor. No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho por nosotros, y todas tus obras son de todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. En tu consagrado, a quienes lo bendice, multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, solo serás pequeño de todos los estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni reyes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Como holocausto de carneros y toros, a una multitud de corderos cebados. Es deseable nuestro sacrificio y deseable tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Extiende la mano desde arriba, del profeta Isaías: oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De la mano de nuestros enemigos, libéranos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscítanos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día. reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo: por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimientos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Casita Sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de México y del continente de América. En este día, como a esta misma hora lo hacemos, el Venerable Cabildo, junto con los padres capellanes, nos reunimos para tributar ese gusto, esa alegría, el culto a Santa María de Guadalupe, que es el culto a Dios nuestro Padre. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y pedimos especialmente por José Luis García, difunto, y una intención muy especial pedimos por la mamá del señor canónigo, don Luis Felipe García, doña María Teresa, quien se encuentra bastante delicada de salud. Pidamos a María Santísima que asista en estos momentos difíciles para doña María Teresa. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. De Santa María de Guadalupe en tiempo ordinario. Hoy especialmente pidamos por nuestros vecinos, el pueblo de Norteamérica que realiza sus elecciones. Especialmente pidamos por los miles de migrantes, muchos de ellos familiares nuestros, que María Santísima los cubra con su manto. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y conservarla en el corazón. Ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con austeridad, con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Cristo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, en estas semanas que ya nos acercamos a la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, las lecturas se orientan especialmente a una parte de nuestra fe que es la escatología, la parusía o el fin de los tiempos. Y esto nos recuerda que es importante para nuestra fe tener con claridad lo que será la consumación de los tiempos, de la historia, el inicio del reinado pleno de Dios en toda la creación. Hoy hemos escuchado en ambas lecturas un acento muy marcado sobre el tema de servir, tener amabilidad, disposición y ante todo ánimo y alegría para servir al prójimo. En estos días estamos leyendo una de las cartas más especiales de San Pablo en torno a un colaborador de él, Tito. Le hace recomendaciones respecto de quiénes son los pastores, los guías de la comunidad, como son los obispos, los presbíteros, los diáconos. Y hoy escuchamos cómo también Pablo le recuerda a Tito que debe preocuparse en especial de los jóvenes, de las mujeres, de todo el entorno de la vida comunitaria para hacerla vivible, amable, una vida de profundo servicio familiar. Y esto debemos, en primer lugar, asumirlo en nuestra realidad más próxima, en nuestros hogares, en nuestra familia más próxima. Realmente, estas indicaciones de Pablo, ¿las vive la comunidad, familia? ¿La comunidad de trabajo? ¿La comunidad parroquia? ¿La comunidad pueblo, ciudad o nación? Bueno, queda ahí para que nuestra fe esté fundamentada en esta enseñanza que Pablo al final es muy preciso. En tu corazón, Cristo sea tu esperanza y tu vivencia del reino de Dios sea la de los elegidos, que se viva en plena misericordia. Pues bien, esta advertencia de San Pablo la vemos reflejada también en las palabras de Jesús en la parábola que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Es San Lucas, que con mucha finura es el único de todos los evangelistas que ubica esta parábola. Y es respecto de quienes sirven en una casa, en una familia. ¿Cuál debe ser su actitud? Jesús coloca tres preguntas que están encaminadas, todas ellas, para considerar cómo tenemos que ser servidores unos de otros. La conclusión de esta parábola es muy importante. Cuando termines de hacer todo lo que tienes que hacer en tu examen ante Dios, acuérdate que no eres y no has cumplido, sino solo aquello que Dios te ha pedido. Lo has hecho bien, lo has hecho con amor, lo has hecho con entrega y con alegría. O quizás a veces ese pedimento de Dios lo hacemos a regañadientes o de mal humor, o contestando, oprimiendo, callando o humillando a nuestros prójimos. Y eso no es el servicio. Jesús nos propone precisamente esta parte de la sinceridad en un servicio humilde. Y todo esto arranca de Él como el Mesías sufriente del profeta Isaías, preanunciado. No es un Mesías glorioso, sino es este siervo preanunciado por Isaías que da la vida por el prójimo, que carga sobre sus espaldas sus enfermedades, sus dolencias, que es capaz de servir hasta el extremo de dar la vida. Sabemos bien que Jesús lo hizo y dio ejemplo a sus apóstoles y discípulos. Y la primera entre todos sus discípulos es María Santísima, su madre. Cuando el ángel se presentó y le anunció que iba a ser la Madre de Dios, ella, en su respuesta, está contenido toda la enseñanza de Jesús sobre el servicio. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras, María Santísima ha iniciado en su peregrinación de fe la vivencia plena del servicio. Jesús, a lo largo de su vida, lo fue presentando con el esplendor del reino de Dios, como cada uno de nosotros, sus discípulos, debemos, ante todo, dejar en claro que lo único que vale es Dios y solo Él, nosotros solo servidores. Por tanto, hermanos, ya casi al fin de este año litúrgico, podríamos hacer este examen de conciencia antes de presentarnos ante Cristo Supremo, Rey del Universo. Hemos servido como el Señor nos lo pidió. Quizás hemos hecho a un lado algunas de sus observaciones. Quizás hemos humillado a alguno de nuestros prójimos. Es momento para verdaderamente reconsiderar dónde y cómo, con qué intención, con qué palabras o actos, nuestro servicio es colocado ante los demás. Llámese familia, grupo de trabajo, responsabilidad en la sociedad o realidad política o económica en el mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué me pide Dios? Aquí, hermanos, en el Tepeyac, arrancando desde las profundidades del acontecimiento guadalupano en el año 1531, vemos cómo Dios, sembrando en San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 7 años antes de su encuentro con Santa María de Guadalupe, la vivencia y la experiencia de estas palabras de Jesús. Indudablemente que San Juan Diego Cuauhtlatoatzin conocía este texto que hoy hemos escuchado y lo vivió profundamente al escuchar las palabras de María Santísima. Por tanto, su servicio se transformó en una profunda acción evangelizadora, constructiva y positiva. Bien sabemos que el mandato de María Santísima de servir para Juan Diego era construir una casita sagrada, una misión de servicio, y él la vivió 17 años después de las apariciones de manera muy especial, barriendo la ermita, participando a quien llegaba de toda su experiencia, de todos esos diálogos de amor con la Madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Sentó las bases de construir una civilización del amor. Y después de tantos años, casi a 5 siglos de esto, ¿qué podemos decir nosotros? Llamados por Santa María de Guadalupe en esta mañana, ¿qué nos pide ella? ¿Cómo será para cada uno de nosotros esa encomienda de construir una casita sagrada? En una familia, en una responsabilidad profesional o de trabajo o de estudio en la escuela, o la vivencia plena del servicio en la iglesia. No nos queda ante la sierva del Señor, que pronunciando estas palabras al arcángel San Gabriel, ella nos permita pronunciarlas con la misma intención y alegría. Sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ante la tilma de nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que contiene su sagrada imagen, intentemos descubrir en el rostro tierno y amable de la morenita esta invitación, de esas palabras que pronunció al arraigadísimo Dios por quien vivimos. Hágase en mí según tu palabra. Oremos a Dios que vela por todas sus criaturas y sus hijos. Supliquémosle humildemente diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y por nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Padre, por nuestra ciudad, para que se conserve en el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos, oremos. Padre, escúchanos. Por el descanso eterno de nuestro hermano José Luis García, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos de manera especial por la mamá del señor canónigo don Luis Felipe, doña María Teresa Álvarez de García. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con el poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que en la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó, y así recorrer con gozo el camino que conduce a la morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También, Señor, te pedimos por la salud de tu hija María Teresa. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los fieles difuntos que se encuentran en la lista aquí junto al altar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los santos, los apóstoles y todos los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios, Padre nuestro, que habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, dos invitaciones de parte del Venerable Cabildo. Todo se va a desarrollar este próximo sábado 12 de este mes de noviembre. El próximo día 12 a las 9 de la mañana, no me lo confundan, día 12, pero no al mediodía, sino a las 9 de la mañana, tenemos la clausura del año jubilar de la misericordia aquí en la Basílica, y va a venir a presidir la Eucaristía, que frecuentemente se hace en Cabildo, el día 12 a las 9 de la mañana. Vamos a tener esta clausura con el señor cardenal don Norberto Rivera Carrera. Ojalá que puedan venir sus familiares y amigos. Así que próximo sábado 12 a las 9 de la mañana. Y ese mismo día, a las 7 de la noche, vamos a tener como siempre el Rosario del Amor Guadalupano en la explanada del Bautisterio a las 7 de la noche, también ese sábado 12 de noviembre. Ojalá que puedan invitar a sus familiares y amigos, así como las personas que nos están viendo vía internet, donde quiera que se encuentren, recen ese rosario a la misma hora, a las 7, y se unen a las mismas intenciones. Que Dios los bendiga mucho, los esperamos aquí, especialmente en la clausura a las 9 de la mañana, el próximo día 12. El Señor esté con ustedes. Invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.